Prensa Escuela, El Colombiano. Ha sido un proyecto muy interesante, ya que se le está llegando a todo el mundo, a nosotros mismos, y les estamos enseñando a todo el mundo, no solo a ver El Colombiano y pues cualquier tipo de diario nacional, internacional, cualquier tipo de noticia, no les estamos enseñando no solo a verla, sino a construirla y a saber, de alguna forma desmenuzarla, y de alguna forma ver sus subgéneros, y no quedarnos no solo en leer la noticia tal cual y ver lo que pasó tal cual, sino saber diferenciar qué es, lo que es una crónica, lo que es un artículo, lo que es un artículo de opinión, que es otra cosa, lo que es una infografía, que es como ese uso de la imagen para contar una noticia apoyada en imágenes y en datos estadísticos. Entonces nos ha ayudado, por supuesto, y va de la mano a varios proyectos que tiene también el colegio, junto con el modelo de Naciones Unidas, por ejemplo, pues conociendo nuestra propia historia, la sociedad y las noticias que a diario ocurren en el mundo, pues podemos tener argumentos más sólidos para defender nuestras ideas siendo delegados. Entonces, por ejemplo, no tengo idea qué pasa en la Franja de Gaza y leo sobre la Franja de Gaza, ya tengo como un papel de delegado y bueno, con la Carta de Naciones Unidas, con la Carta de los Derechos Humanos, tengo una idea más o menos de cómo defender mi punto de vista. Entonces, por supuesto, Ciudad de Escuela ha sido muy enriquecedor por ese sentido. En la parte de economía, como te digo, en lo que es lengua castellana, sociales y economía, estas tres áreas están unidas en este proyecto de Prensa Escuela.